¿Cómo están, amigos de En Vertical? Estamos en un nuevo programa revisando la fecha, revisando lo mejor que pasó en esta nueva jornada del fútbol chileno. Y empezamos con la polémica del fin de semana, porque hace minutos todas las plataformas de CDF viralizaron un video donde se puede ver al Chaco Insaurralde insultando a uno de los funcionarios de Colo-Colo. Un video que ha generado mucha repercusión y muchos comentarios en redes sociales. Es sin dudas el video del momento en las plataformas de CDF, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Y queremos saber cuál es tu opinión al respecto. Te contamos el contexto. Iba ganando 1-0 Colo-Colo con gol de Esteban Paredes a Unión Española en el Estadio Monumental. En ese momento el Chaco Insaurralde, del argentino, empieza a gritar a la banca de Colo-Colo pidiendo que por favor mojen la cancha. Necesitaba que mojen la cancha en una de esas típicas jugadas y mañas que tiene el argentino. Sin embargo, no lo hizo de buena forma y lo hizo con varios insultos que a la gente y al propio pueblo albo no le pareció para nada. Queremos saber tu opinión. Estamos viendo aquí abajo las imágenes que incluyen también subtítulos de la otra cámara de CDF, donde podemos ver los insultos que le dicen, insulta a la madre en reiteradas ocasiones y le pide que riegue la cancha, que la moje más aún, cosa que, como debemos en las imágenes, sucede después, cuando regresan del segundo tiempo, ya con los regadores encendidos, se acerca el funcionario de Colo-Colo a decirle a Mario Salas que ya estaba listo, que ya había regado, ya lo había hecho, ya había recibido la orden del Chaco Insaurralde, y le dice que tranquilo, Mario Salas, en una actitud bastante paternal, le dice tranquilo, no te preocupes, al funcionario de Colo-Colo, que no sabremos si después le habrá pedido disculpas el defensor argentino, si habrá hablado con él. La cosa es que la gente pide alguna disculpa pública, algún comunicado por parte del jugador, por parte del club, ya que se trata de un personaje importante que lleva muchos años en el club y obviamente no puede ser tratado de esa forma. Vamos a leer tus comentarios en vivo y en directo, porque por ejemplo nos dice Carlos Sanzana, que en Colo-Colo están todos locos ahora. Ariel Cerati dice, ¿qué pasa con el carnicero de Macul? Ordinario igual que su DT, no se respetan ni entre ellos y más encima anda insultando, dice Harold Carreño. También nos dice Andreita Cayupe, qué feo, se me cayó el Chaco Insaurralde, ¿qué se cree? Picante, dice Pedro Barahona, que le pida perdón. Y le decimos a las 700 personas que sigan comentando. Tenemos en estos momentos 720 personas conectadas absolutamente en vivo comentando el video del momento. Y, por ejemplo, nos dice Cristiano Rego, con ese lenguaje nunca va a llegar lejos, dice Manuel. ¿A quién le ha ganado el Chaco Insaurralde? Y bueno, todos los comentarios de la gente, no solo de los hinchas rivales, sino que también del propio pueblo colocolino que no está de acuerdo con el actuar del defensor argentino. El exjugador de Boca Juniors, que ya ha tenido algunos problemas con jugadores rivales, con cuerpos técnicos, sin embargo ahora se enfrasca en una especie de discusión con alguien del miembro del propio plantel de Colo-Colo. Y te queremos preguntar a ti, hay algunos comentarios que dicen que son cosas del fútbol, que esto sucede a menudo, que generalmente cuando están los ánimos calientes dentro de la cancha se suelen hablar de esta forma. Y te preguntamos a ti, ¿se pasó de la línea realmente el Chaco Insaurralde o es algo que se ve siempre en la cancha, en el fútbol chileno, en el fútbol sudamericano? Queremos saber tu respuesta y empezamos a leer los comentarios de inmediato, porque nos dice Pablo Castillo que estuvo muy mal, que debe pedir disculpas. Sebastián Vidal dice que le dan color y cuando los jugadores tratan mal a los pasapelotas, nadie dice nada. Iván Muñoz dice que lo mínimo es hacer unas disculpas públicas. El cáncer de Colo-Colo, de hecho, dice Patricio Hernández, ojalá le den sanción de oficio a Michael Márquez. Y dice Lucho Ibarra, con una opinión bastante particular y diferente a lo que veníamos leyendo, que es, esto no es nada nuevo. Si bien aporta la línea defensiva, él siempre está pasado de revoluciones. Una falta de respeto total. Soy del Colo, dice Iván Muñoz, y encuentro pésimo que se refiera así a una persona que, por más que tendría que regar la cancha, es una persona que lleva muchos años en el club y tiene que pedirlo de buena forma.
¿Qué te pareció a ti el actuar del Chaco Insaurralde? Colo-Colo gana con gol de Esteban Paredes, sin embargo, queda ahora detrás de cámara, detrás de bambalinas, esta sensación amarga por este conflicto que tuvo el defensor argentino. Vemos también en las imágenes a Esteban Paredes que saludaba a su gente, que llegó a una nueva cifra que lo acerca al récord, sin embargo, repetimos las imágenes porque queremos que te enteres de lo que pasó tras bambalinas, esas imágenes que no se pueden ver en el momento en el partido, sin embargo, te las traemos aquí en las plataformas digitales del CDF, donde por ejemplo, ve ahí en las imágenes al Chaco Insaurralde insultando a alguien del cuerpo técnico. Veremos qué pasa. Veremos si efectivamente se manifiesta el argentino diciendo algún tipo de disculpas públicas o explicando la situación. Veremos si Mario Salas se refiere al tema. Mario Salas, un hombre que, recordamos, siempre ha tratado de defender a los funcionarios, a la gente que trabaja en el club, a la gente que ha, con sacrificio y esfuerzo, se ha ganado los puestos en el plantel. Veremos si se pronuncia al respecto el ex DT de Universidad Católica, porque podría nuevamente abrir un enfrentamiento con los referentes de Colo-Colo, por ejemplo. Recordamos que el Chaco Insaurralde, con Orión, con Valdivia, con Paredes, son los jugadores, los pesos pesados del club, y veremos si el cuerpo técnico ahora tiene algún tipo de malestar con los referentes y con los pesos pesados de Colo-Colo. O veremos también si el propio club manifiesta algún tipo de comunicado donde digan que no están de acuerdo con el jugador o que lo respalden. Veremos lo que va a pasar en las próximas horas porque, si bien no fue una jugada que afectó en el resultado, que afectó el transcurso del partido, es algo que dejó mucho que desear en la hinchada de Colo-Colo, en los seguidores salvos, en los seguidores del fútbol chileno en general. Y te contamos que no todo